¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Do ah. Doctor Cielo, ¿cómo le va? Fiscal de Luque, buenas tardes. ¿Qué tal, reportamos? Bueno, doctor, me imagino que anoche... Sí, bienvenido. Hace una semana estabas aquí sentado con nosotros, con la otra Belinda, con Fátima. Y bueno, creo que se hizo justicia y creo que anoche habrás dormido, pero más que bien, doctor, Sí, afortunadamente ya esto es una etapa cerrada, dimos vuelta a la página y bueno, seguimos trabajando, seguimos en la institución y bueno, era lo que esperábamos, estamos de alguna manera conformes con la decisión del jurado. Y esto nosotros habíamos dicho desde el vamos, sobre todo en primer lugar, de que estábamos injustamente incluidos, enjuiciados. Y ayer uno de los miembros dijo que básicamente se hizo un enjuiciamiento selectivo y sobre la base del fallo condenatorio, haciendo una verificación rigurosa, los que tendrían que estar no estuvieron y aquellos que ya tomamos las causas presentadas o que ya estaban en las distintas unidades, fuimos los que finalmente fuimos enjuiciados, lastimosamente. Pero bueno, esto se probó finalmente que no tuvimos nada que ver con ninguna maniobra ni con ninguna modalidad de apriete en favor de señor González Dar. Sí, porque la ciudadanía obviamente estaba expectante y también, ¿para qué engañarnos? También todos los medios de prensa estaban siguiendo atentamente la reunión del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y cuando se conoció el fallo, la noticia se esparció en las redes sociales como reguero de pólvora, para que vea, doctor, que realmente era un caso emblemático por la persona que está siendo procesada, ¿verdad? Todos saben de quién era este señor, muchos años presidente del Club Luqueño, presidente de la Liga para la APF, estuvo también, creo que no sé, en la Conmebol, o sea, un ciudadano conocido y también obviamente que la ciudadanía también estaba siguiendo de cerca el proceso en sí y también el caso de ustedes, razón por la cual, repito, esta es una opinión mía, como reguero de pólvora, la noticia se esparció por todas las redes sociales, doctor. Sí, así mismo fueron varios meses de mucha ansiedad, preocupación y sobre todo de estrés por la incertidumbre en cuanto a la decisión final de este caso, que, bueno, por lo menos en lo que a nosotros atañe, llegó a su fin el día de ayer con una sentencia absolutoria, con el voto de la mayoría de los miembros que entendieron que nosotros no fuimos parte de ningún esquema de extorsión, digamos, o de apriete, como dije, en favor de esta persona. Y claro, celebramos eso y seguimos trabajando sin parar desde hoy nuevamente. ¿Cómo tomaste esa la noticia, doctor? ¿Le llamaste en seguida a la otra Fátima? ¿Qué pasó ayer a esta hora, doctor? Estuvimos juntos allí en la sesión. ¿En serio? ¿En serio, doctor? Sí. Y bueno, nos abrazamos, celebramos allí algo que estábamos esperando con ansias y disfrutamos de este momento porque se hizo justicia. No, y esta mañana, no decía el nombre, aquí era una colega tuya, nos encontramos en el Poder Judicial y justamente estábamos conversando sobre el fallo del jurado de ustedes, ¿verdad? Y me dijo esta colega tuya, ella ya tuvo 6 denuncias en el jurado. Imagínate, otros 6 denuncias y todo el estrés que uno pasa.
Bueno, imagínate, doctor, 6 denuncias, usted tuvo uno recién y, ¿verdad? De falar que no venga más, pero también te quita el sueño, no te concentras, no puedes trabajar bien. Es todo un tema, doctor. No hace, tiene que estar ahí para entender. Sí, cuanto menos, genera una incomodidad. Pero yo te quiero decir, yo en el fondo... Estaba tranquilo. Tranquilo, sí. Porque yo no le hice daño a nadie, no le molesté a ninguna de las personas denunciadas por este señor. Y entonces eso también es importante, permanecer con la conciencia tranquila y sobre todo tener el apoyo de la familia y de los amigos. Eso es importante, doctor. La familia. UPEA, UPEA, sí. UPEA la es importante, ¿verdad, doctor? El resto es historia. Y lo importante es que la familia y los amigos saben del desempeño del actuar de uno. Sí. Quizás otras personas que están al frente de otras instituciones no saben a cabalidad lo que es uno en el día a día, en el trabajo, pero en este caso, teniendo en cuenta todo lo que se produjo, los testigos que fueron, que declararon allí, tuvieron un panorama más claro y en consecuencia dijeron concretamente que nosotros no nos prestamos a ninguna ayuda o favor, digamos, del señor González Daer y obramos conforme a la ley. Es decir, si bien otros dijeron que algunas o la mayoría de las causas fueron desestimadas ya mucho tiempo después, cabe aclarar que bueno, tampoco hay una violación con respecto a alguna norma alguna, porque no existe un plazo para desestimar las denuncias. Eso fue lo que también de manera clara y precisa argumentó el doctor Brunawater. Hicimos la desestimación, que fue el primer acto dentro de estas causas que en su mayoría ya habíamos recibido, ya estaban en la unidad, es decir, ya habíamos heredado esas causas en las que otros operadores de justicia sí realizaron algunos actos. Y nosotros al verificar la carpeta dijimos que lo que se denunció no era de relevancia penal, por ello habíamos desestimado oportunamente. Doctor, gracias por tu tiempo, Silvio. Me imagino que obviamente vos en el fondo estabas tranquilo, con tu conciencia tranquilo, ¿verdad? Porque no hiciste nada fuera de lugar, no hiciste nada en contra de tu voluntad y nada que haya, afectado lo que dice la Carta Magna y las leyes. Pero sí. Faltaba el último martillazo, que fue la decisión de ayer el jurado, para estar tranquilo y estar más tranquilo aún, Sergio. Es lo que yo te quiero expresar y felicitarte y darte un fuerte abrazo acá con la compañera Celsa, acá desde Estudio de PDS, doctor. Gracias, JJ. Muy agradecido por la llamada, por el espacio brindado, la oportunidad que tuvimos también de dar nuestra versión aquel día que nos fuimos al programa. Y también muy agradecido con la AMJP, con el presidente, también a quien llamé, le agradecí por el apoyo brindado en este tema. Y bueno, seguimos trabajando y a las órdenes siempre por Luque. Doctor, este es un espacio de ustedes, así que cuando quieran están abiertas las puertas para todos nuestros socios. Este es un programa, por su nombre lo dice, el eslogan, el radar de la AMJP, una justicia desde adentro, o sea, que para que la gente sepa lo que también ustedes hacen en sus despachos, que mucha gente no sabe, en Doicuay, Dopillay, Mabala, Peñipillapoa, tanto defensores, magistrados y agentes fiscales, doctor Silvio. Así que gracias, doctor, un fuerte abrazo y hasta en cualquier momento. Gracias, muy amable, y claro, seguiremos hablando oportunamente. Un abrazo, doctor. Igualmente. Vamos encontrando allá en el cure, ¿cómo era en Luque? En el cure Caruguazú, puede ser, ¿cuándo va a ser? Dentro de poco, en Luque. El próximo sábado. El Caruguazú, ¿cómo era? Tiene su nombre eso, Sí, un homenaje al presidente, ¿verdad? No. ¿No? No, también eso sí, pero en Luque va a haber ahí el cure, ¿cómo se llama? ¿Otro ese que se hace? El cure Ara. Cure Ara, sí, ya me invitaron ahí los amigos luqueños, sí. Doctor. Vamos a estar allí y también en la sede de la ASO. Eso sí, doctor, eso es el 1 de julio. El 1 de julio, perfecto. Sí. Un abrazo, doctor Silvio Alegre, muchas Igual. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Usted está escuchando PDS. Bien, de esta forma hemos conversado con el agente fiscal de Luque, Silvio Alegre, ¿verdad? Entre bromas y alegría, un poco también el.